Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Para nosotros un placer. Oh, pero ven acá. Álvaro Gordoa quiere meterse al programa. Para nosotros un placer, un privilegio, un honor que usted esté con nosotros como cada semana. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar de inteligencia emocional en las TIC, en la, lo que se llama tecnología de la información, que una persona que trabaja en esa área debe tener en cuenta para avanzar en ella y por qué algunos de los gerentes de tecnología de la información no ascienden a puestos más altos como CEO o como directores generales de las empresas donde laboran. Hoy vamos a hablar de algunos temas que hemos hecho en la semana, algunas visitas, algunos eventos que hemos asistido. Estuvimos en el buque La Gloria, el buque colombiano que estuvo atracado en el malecón, un buque escuela que la Embajada de Colombia muy gentilmente nos invitó para acompañar al embajador de Colombia en esta actividad. Allá estuvimos. Y también una obra de teatro que la compañía Rojo Casting, que es la empresa que entrena a mi pequeño Jesús Alay, pues puso en ejecución este fin de semana pasado. Y ahí estuvimos viendo a estas promesas de la actuación del teatro y, ¿por qué no?, del cine, porque ya muchos de ellos están participando en el cine dominicano. También vamos a hablar de nuestro próximo networking, Networking Meeting Point, la actividad que hacemos mensualmente y que en esta ocasión tendremos un tema muy interesante de la mano de uno de los diseñadores de moda, ahora también Motivation Speaker, y estará con nosotros en este mes de noviembre. El plato fuerte es Carlos Peña. Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores, un partido que tiene gente buena, un hombre que ha demostrado tener criterio, tener principios, mantenerse en la línea de lo correcto y combatir lo que él entiende que no es correcto. Este es el esquema de Imagen Pública Televisión. Si yo fuera usted, soltara el control remoto, porque tras la pausa, a partir de este minuto, usted y yo conectaremos durante todo el resto de esta hora para que usted aprenda, para que yo le transfiera información, para que mi invitado conmigo debata. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y continúe con Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. De regreso a Imagen Pública Televisión, en el segmento Mi Opinión Pública, hay un tema que uno de nuestros clientes, el señor César Brador, en esta semana publicó un artículo muy interesante que se refería precisamente al desempeño que tienen muchos del área de tecnología y la administración de sus emociones, tanto en el área de la inteligencia emocional como de la inteligencia social. Si usted no lo sabe, las personas que trabajan en el área de TI, o sea, tecnología de información, muchos de ellos escogieron esas carreras porque no les gusta interactuar con personas, porque son gente que le gustan estar detrás de su escritorio, que le gustan más el confort de la seguridad y no estar dando servicio al cliente. Y por tanto, muchos de ellos no han trabajado su inteligencia social. Este artículo usted lo puede encontrar en algunos periódicos de circulación nacional digital, pero también lo puede encontrar en nuestra página web de marianoabreu.com. Inteligencia emocional en la tecnología de información es el tema que le voy a leer del artículo que hizo el señor César Rosario Obrador. La globalización nos trae como resultado la implementación y el uso de la tecnología, la información y comunicación,
la fórmula de investigación más desarrollo más innovación en el área de salud, educación y economía. La tecnología de la información y comunicación está apoyando a la humanidad a dar grandes pasos de avances, ya que con ella se están creando nuevos servicios para agilizar el diario vivir de las personas. Uno de los grandes avances es el Internet, la red más grande de comunicación que tenemos, por la cual ya estamos 24/7 comunicados a nivel mundial, ya que una noticia en un lugar remoto puede recorrer el mundo en minutos para mantener informado. Por otro lado, la inteligencia artificial y la robótica, automatizando servicios para hacer más viable la vida de las personas, todos estos avances nos hacen tener una percepción que las personas que las utilicen y trabajan con esta deben tener un coeficiente intelectual IQ para también entrenar y desarrollar sus habilidades en la inteligencia emocional. ¿Qué le está diciendo César Rosario Obrador en este artículo que le leo la introducción? Le está diciendo que hoy en día no es solamente que usted tenga conocimiento, que usted tenga intelecto, o sea, lo que se llama CI, coeficiente intelectual. Está demostrado que el desarrollo, el avance de las personas está compuesto más por lo que se llama habilidades emocionales. Entre un 77 y un 67% del éxito está constituido por habilidades emocionales. Solo un 23% de ese éxito está basado en lo que llamamos CI, o sea, coeficiente intelectual. Eso significa que usted puede ser brillante, puede tener un doctorado, una ingeniería, tres maestrías, lo que fuese que usted tenga. Si usted no es una persona que maneja sus emociones, que es afable, que es tolerante, que es adaptable, que es empático, pues usted en ese ambiente de tensión que hoy tienen las organizaciones, usted no va a crecer. Cuando usted desarrolla sus habilidades emocionales en el área de la TI, usted se diferencia, porque la gente siente que usted tiene respuesta, y no solamente respuestas tecnológicas, sino también tiene respuestas afectivas. El trato de las personas, el buen trato de las personas, define qué tanto la gente se mezcla, qué tanto la gente belong a tu organización, a tu equipo, qué tanto pertenecemos cuando tú me tratas de alguna forma que yo me sienta cómodo, que me sienta afable, que me sienta agradable a tu presencia y a tu compañía. No es solamente que seas un buen ingeniero, no es solamente que sepas crear muy buenos software, es que si mañana quieres tener un emprendimiento y tienes que lidiar con personas, esas habilidades te van a hacer falta. Pero si mañana quieres escalar a nivel de un CEO de la empresa o director general de la empresa, no te hace solo falta conocer de sistemas de información. Te hace falta conocer de cómo la gente se comporta y qué la gente espera. Ese artículo de César Rosario Obrador lo pueden encontrar en nuestra página web marianoabreu.com, y ahí de seguro le va a agradar leer todo el contenido del mismo. Esta es mi opinión pública. El tema fue inteligencia emocional en las TI. Yo le aseguro que si usted es del área de tecnología de información, debe entrenarse. Entrénese para que sus habilidades emocionales mejoren, para que usted tenga la posibilidad de tener ese éxito que supone que usted debe tener un 77% de las habilidades emocionales. Llámenos, los números siempre están en pantalla, están en todo el contenido de nuestro programa, porque entrenarse es lo primero, después la oportunidad. Si la oportunidad llega y usted no está entrenado, entonces no tendrá suerte, porque la suerte es la combinación de la preparación más la oportunidad. Recuérdelo. La oportunidad no depende necesariamente de usted. La preparación, sí. Si quiere tener suerte, empiece a prepararse. Continuamos con mucho más de Imagen Pública Televisión. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen.
contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene el multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer para mí, que soy agradecido y bien nacido, este bien nacido ser agradecido. Estoy contento de que usted esté siempre esperando este programa con las novedades que tenemos. Esta semana ha sido una semana intensa. Estuvimos invitados por el embajador de Colombia a un buque escuela que atracó en el malecón. Ahí estuvo ese buque escuela preciosísimo, hermoso, que celebraron en ese buque escuela una tarde de gastronómica. Trajeron un chef colombiano importante y estuvimos compartiendo. Hay imágenes, el señor director, si es tan amable que me coloque esas imágenes. Ahí estoy con mi diseñador, Calpo, Vladimir Jiménez. Ahí estamos el cónsul de Colombia, Juan Pablo Balbuena, el capitán del buque, el señor embajador y mi señora esposa, la bella y hermosa Reina Costa, compartiendo en este buque escuela precioso con una gastronomía colombiana que tenían en la plaza donde estaba el buque. Y estuvimos compartiendo ahí con grandes personalidades. Gracias a Dios por darme el privilegio de estar siempre con personas agradables, con personas educadas, con personas muy, muy correctas. Los colombianos son personas con alto trato. Son personas con una educación, me encanta. He ido a Medellín en varias ocasiones. Esa ciudad es limpia, esa ciudad la gente es educada, la gente es afable, la comida es muy buena. Da gusto ir a Medellín, al Museo de Botero. Ahí he estado compartiendo con estos hermosos ciudadanos. Hay un video donde el señor embajador dio una palabra tanto para el programa Enfrentado como para el programa Imagen Pública. Si el señor director lo tiene, por favor, si no, haría el honor de ponerlo. Adelante, señor director. ¿Estamos listos? ¿No? Ah, bueno, más adelante parece que lo están preparando. Pero lo interesante de esto es que ese buque escuela que tiene una historia de cuántas, creo que es uno de los buques más importantes. Me decía Ruskin en el show del mediodía, porque llevamos al embajador de Colombia al show del mediodía y al comandante del buque, que las armadas importantes y organizadas del mundo son aquellas que tienen buque escuela. No todas las armadas, o sea, lo que llamamos las escuelas navales, tienen buque escuela. Y esos buque escuela hacen los recorridos para que los oficiales y los suboficiales
puedan entrenarse, pues ya en alta mar, hacer lo que lo han enseñado en las aulas. Aquí, recientemente, tenemos un buque escuela. Se acaba de adquirir en República Dominicana un buque escuela y me voy a comprometer con ustedes de traer a un representante de la Armada Dominicana para que nos hable de ese buque escuela, que según tenía entendido, antes el buque escuela era el Angelita, pero parece que, querían que el buque escuela fuera el Angelita, pero parece que eso no fue posible porque el Angelita, que era el buque de Trujillo, creo que fue vendido a manos privadas. Vamos a ver este mensaje que tiene el embajador de Colombia para nuestra audiencia. Adelante, señor director. Señor Daniel Cabrales, estamos precisamente en el buque ARC Gloria. Está anclado aquí en el malecón, en el puerto de Oviedo. Embajador, gracias, bienvenido Enfrentados. Gracias a todos ustedes, a la programa de Enfrentados, para darle un saludo a República Dominicana. Y hoy aquí, desde nuestro buque escuela, buque insignia ARC Gloria, Armada de la República de Colombia, se indica la sigla, por acompañarnos, por sentirnos como países hermanos y por estrechar estos lazos entre República Dominicana y Colombia que cada vez son más fuertes. Ya tuvimos la oportunidad de probar la gastronomía colombiana con un chef de calidad internacional que tiene usted invitado. Sí, hoy en nuestro plan de promoción Colombia en el exterior tenemos la fortuna de traer un poquito, de mostrar muchas cosas culturales de Colombia, en este caso una muestra cultural que es la de el chef Julián Telles, el chef llanero de los Llanos Orientales, departamento del Meta en Colombia, que nos hace honor la presencia de él aquí en traer la gastronomía colombiana a República Dominicana. Muchas gracias, señor embajador. Para el público de Enfrentados, el embajador en Colombia, Daniel Cabrales, que estuvo con nosotros y estuvimos aquí. Primera vez que yo. Enfrentados en Imagen Pública Televisión. Gracias a todos. Desde las entrañas del buque Gloria. Esta es la bitácora de todas las salidas del buque Gloria en lo largo de sus 51 años. Aquí la pueden ver. Desde el año 68 hasta el año 2019. 51 años navegando, eso es mucho. Yo no sé si usted ha navegado tanto como este buque, pero le aseguro que si siguen Enfrentados, va a navegar mucho más. Gracias. Y vengan padre a conocerlo, está abierto al hasta público. El domingo. Hasta el domingo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy gracias. El buque zarpó el fin de semana pasado, porque esto ya cuando fuimos, ya el programa que salió el fin de semana estaba listo, pero ya el buque no está en República Dominicana, pero en la próxima ocasión vamos a tratar de hacer un programa en vivo desde allá para que usted también tenga la oportunidad de asistir a él. Nosotros también al día siguiente, domingo, nos trasladamos a Rojo Casting. Rojo Casting es la escuela de arte y también de reclutamiento de actores para películas y también para teatro, dirigida por Robert Cornelio, un gran amigo y hermano. En esta escuela estuvo mi pequeño Jesús, que ha tenido ya cierto tiempo de entrenamiento, tiene alrededor de 2 años entrenándose, y fui a ver su obra, El Principito. Aquí hay imágenes de ella para que ustedes puedan apreciar qué se hace con estos jóvenes talentosos, niños que empiezan a prepararse en actuación para poder hacer películas y teatro aquí en nuestra amada República Dominicana. Adelante, señor director. Amar es permitir que sea feliz. Como una lombriz, no. Solo si tu camino es diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. ¡En un donarse! Es darse por completo desde el corazón. Eso me alegra ver esos niños empezar
a trabajar sus emociones, a lidiar con esas presiones que pueden encontrar más adelante en las obras de teatro, en el cine, y me alegra mucho que ellos se estén preparándose. Yo quiero agradecer a Rojo Casting, a la profesora Clara Luz Lozano, a la profesora Sandra Santiago, que eran las profesoras de este grupo de niños que actuaron en esta obra y que duraron tantos meses, casi 2 años, entrenando a estos jovencitos en varios niveles que estuvieron entrenándose. Muchas gracias, porque sé que trabajar con niños hay que tener mucha paciencia, hay que gustarle, y un acto de reconocimiento, me quito el sombrero, como dirían los españoles, ante ese acto de gentileza, de buena educación, de buen trato que tuvieron ahí para trabajar a esos niños en Rojo Casting. Yo le invito a que, si usted, sus niños tienen deseos de aprender actuación, pues vaya a Rojo Casting. Está un grupo de profesores listo para entrenar a sus hijos. Es una compañía interesante de artistas, de actores, que entrenan precisamente a todos estos niños. La profesora Clara Luz Lozano es la esposa precisamente de Jonier Mercedes, un actor que también pertenece a la firma de Rojo Casting, como mi amiga Ana María Arias, entre otros. Bueno, gracias a Rojo Casting por esto. Nosotros vamos a invitarle a usted a que en este mes de noviembre vaya el 27 de este mes, miércoles, a Kairos Restaurante. En Kairos Restaurante tendremos nuestro networking acostumbrado mensual, que va a ser el orador Mauricio Alberino. Mauricio Alberino, diseñador de moda, un hombre que también es una marca personal, y además ese caballero está trabajando lo que es el Motivational Speaker. Es un speaker importante, interesante, y tiene esta conferencia que se llama Rompiendo los 50. Una vez al mes reúno a mis clientes, reúno a mis relacionados, a mis amigos, para que se encuentren en este evento que hace 6 años realizamos. Ahí la gente se conoce, yo hago que se presenten, que se paren y cada uno diga quién es, qué hace, qué empresa tiene, qué servicios brinda. Y de ahí salen muchas relaciones, muchos amigos, muchos clientes y servidores. De ahí salen muchas cosas interesantísimas. De hecho, han salido hasta 2 bodas de ese evento que tengo 6 años realizándolo, una vez al mes, para que mis amigos y mis contertulios se encuentren y hagan negocios. Networking Meeting Point, 27 de noviembre, en Kairos Restaurante, en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Tiradentes. Si quiere asistir, es un evento solo para 50 personas, llame a nuestros números de teléfono que siempre están en pantalla y reserve o escríbanos por WhatsApp también a nuestro call center 829-251-5253, que también sale en pantalla. Tras la pausa venimos con el plato fuerte. Carlos Peña, mi invitado, un hombre interesantísimo, un hombre de Dios, un pastor, pero además un político de pies a cabeza. Él tiene encuentros con la sociedad, encuentros con la verdad. Él vive encontrándose con las personas que, como tú y como yo, quieren cambiar la realidad, la triste realidad de este país. Vamos a hablar de eso y más con Carlos Peña, porque con él vamos a hablar de alta política. Volvemos en breve. Quédese con nosotros. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.
De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Nosotros estamos en el segmento principal, Personal Branding. Un personal branding es una marca personal. ¿Por qué es una marca personal? Porque él es una persona que ha construido un legado. Cuando usted va a internet y busca Google y coloca Carlos Peña, cientos de páginas pueden hablar de este hombre dominicano, un hombre de Dios y un hombre político, políticamente correcto. Carlos Peña, bienvenido. Mariano, un placer. Dios te bendiga. Amén. Bendiga a toda esta audiencia amplia de este programa exquisito. Yo, gracias. Cuando me hablan de ti, la primera expresión que me viene a la mente es la exquisitez. Gracias. Eres exquisito en lo que haces, la calidad con que produces el contenido. Y a los amigos que suelen verte y estar contigo en el mismo escenario, le pido, no pierdan su tiempo tratando de eclipsar a Mariano con la vestimenta de ustedes. Eso no será posible. Bueno, no todo es posible. Tendrían que ir donde Martín Polanco, donde Carpo Atelier, tendrían que ir donde el alquimista, donde Faraón, esos diseñadores que hacen para mí, como Mauricio Alberino, todas estas piezas exquisitas que hacen en la semana para yo venir a este majestuoso programa y recibir gente exquisita. Gracias. Como tú. Gracias, Mariano. Carlos, generación de servidores. Vi que no fue aprobada, vi que tú tienes un mensaje en las redes donde estás cuestionando la aprobación de Alianza, del partido de Milton. ¿Cómo se llama? De los Vicini. No es de los Milton. Es un partido de los Vicini. Pero yo pensé que era de Milton Morrison. País Posible es un partido propiedad. País Posible de los Vicini. De los Vicini, y a través de ahí no están buscando su propio presidente. Ya ellos tienen su presidente. ¿Cuál es? Que es Danilo Medina, ¿no? Ajá. Ni están buscando otro partido tampoco, porque tienen al PLD y otro cualquiera que deseen tenerlo, pero quieren dividir ahora la oposición. El propósito de esto, y tengo información de que en los próximos días se estará anunciando un candidato presidencial para ese partido, que no será la persona que hasta ahora se había estado viendo. ¿No es Milton Morrison? No, para nada. Las informaciones que tengo es que no será Morrison, será probablemente el alcalde de la capital, David Collado. Por País Posible. Y con eso pues estaría sacándole una cantidad que ellos consideran importante de militantes que apoyan hoy a Luis Abinader desde el PRM. Pero eso debilitar al PRM. Todo esto, Mariano, es parte de la política que a través de generación de servidores nosotros queremos transformar. Nosotros queremos cambiar. Tú lo que me quieres decir, porque hay que leerte a ti, que País Posible no es más que un órgano de división de la oposición. Y para bajarle el ímpetu al PRM en esta alianza que ya está anunciada con la Fuerza del Pueblo, David Collado se va a prestar a ir como candidato presidencial de País Posible para que muchos PRMistas se vayan a País Posible, debilitando esa fuerza. Sí, es la información que tenemos, Mariano. Y cuando tú te das cuenta que hay gente o actores de la clase política que se prestan a este tipo de estratagemas, tienes que llegar a la conclusión de que el interés nacional no es lo que mueve a esas personas. Cuando ves todos estos movimientos que en el escenario político se están dando, tú tienes que decir, bueno, algo tenemos que hacer, y es lo que queremos nosotros. Generación de Servidores nació para eso, y te adelanto que esa decisión de la Junta Central Electoral pues ya es objeto de análisis de nuestros abogados, y en los próximos días estaremos informando al pueblo dominicano los pasos a dar. No nos detenemos, no podemos detenernos. Ay, paralelo a eso, seguimos nuestra campaña electoral, seguimos recorriendo el país. Hay algo que yo no entendí. O sea, Generación de Servidores, País Posible, y hay otro partido que también... Sí, Patria para Todos. Patria para Todos. Sí. Creo que habían algunos movimientos. Sí. Someten, incluso el de Bartolomé Pujars, ¿cómo se llama? Un movimiento... Que del Distrito Nacional del distrito, solamente. Sí. Someten a la Junta Central Electoral, avanza la investigación, llegó incluso hasta nuestra información de que estaban preaprobados algunos de esos partidos, incluyendo el Así tuyo, es. Y luego de buenas a primeras no lo aprueban ninguno.
Ninguno, incluyendo a País Posible. La resolución 2219. También. Y 5 días después, como por arte de magia, sacan de esa bolsa de desaprobados y aprueban uno y lo meten a la bolsa de aprobados. Para lo que estamos diciendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sencillamente accionaron actores que tienen mucha incidencia en las decisiones que se toman en la Junta Central Electoral. Nosotros lamentamos tener que estar hablando de este tema. Creemos en la institucionalidad, defendemos las instituciones, nos formamos en medio de una institución, ¿no?, milenaria, que por eso persiste y durará hasta que Jesús venga a buscarla, que es la Iglesia. Pero nos preocupa que tengamos que estar cuestionando esto, Mariano. Nos preocupa que la población hoy esté cuestionando las decisiones que son emanadas de nuestro órgano electoral. Esto simple y llanamente nos dice que hubo sectores importantes de la economía, sectores importantes de la política que gravitaron ahí dentro para que se tomaran estas decisiones. Afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico nos da otros niveles para apelar. Tenemos posibilidad de apelar más adelante al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Administrativo. ¿No han apelado hasta el momento? Vamos a ir a los tribunales y luego podremos ir hasta el Tribunal Constitucional. Lo que queremos decirle a nuestra gente, aprovechamos esta plataforma, es que no nos vamos a detener. Que el rostro de Carlos Peña lo van a ver en la boleta electoral en el año 2020 con la ayuda de Dios. De generación de servidores. Que seremos una alternativa en medio de tanta confusión, en medio de tantos tropiezos políticos que está viendo nuestra clase política dominicana. Nos estamos dando cuenta que lamentablemente todos son lo mismo, que no importa dar un salto de acá para allá, y lo que ayer yo criticaba, hoy andar con esa gente de la mano. Nosotros queremos ser diferentes y mostrarle un camino distinto a los dominicanos. De que no se trata de que usted vote por unas nuevas siglas o por una cara nueva en un afiche de un partido viejo. Que no se trata de eso, que no se trata, que el cambio no es que usted cambie la cara de un afiche o que cambie la cicla de un partido con la cara de uno que siempre ha estado en otro. Así es, Mariano, así es. Esas son las opciones que parece no están dando. Pero no puede ser, nosotros salimos para eso. Nosotros salimos para mostrar a la gente un camino de cambio profundo y verdadero. Cuando a ti te hablen como elector dominicano que hay una alternativa que está dispuesta, por ejemplo, Mariano, a eliminar las ARS privadas y las AFP privadas para ahorrarnos 2,000 millones de dólares y con eso completar el 5% del Producto Interno Bruto para la salud, tú me estás hablando de cambio. Cuando tú me digas a mí que hay una alternativa presidencial como la que estamos proponiendo nosotros, que va a prohibir las exportaciones de los minerales que se extraen con la Barrick Gold, con la Falcon Bridge y todas las mineras, y quedaremos solo un año para eso, para que vengan las empresas al país a manufacturar en el país esos minerales, de manera que dejemos de exportar materia prima y exportemos productos terminados. Entonces me están hablando de cambio. Y que haya más empleos. Claro que sí, o sea, con el oro nuestro estamos produciendo empleos a Canadá, a Suiza y a otras naciones. ¿Por qué no traer esas empresas para nuestro propio territorio y que en nuestro territorio entonces esas empresas produzcan esas riquezas? Cuando a ti te hablen, Mariano, de que hay una propuesta presidencial que está dispuesto a eliminar los 88 millones de dólares que pagamos de peaje sombra todos los años, en el año 2020, el próximo año, y todos los dominicanos que nos están viendo, tendremos que pagar 88 millones de dólares por concepto de ese peaje sombra de los vehículos que tienen que pasar supuestamente por la carretera Santo Domingo-Samaná, y por no pasar hay que darle a los concesionarios 80 millones de dólares. Nosotros estamos dispuestos a eliminar ese subsidio y a cambio de eso, eliminar con ese dinero que nos vamos a ahorrar, eliminar el impuesto a la propiedad inmobiliaria que supera los 60 millones de dólares y eliminar el impuesto a la creación de nuevas compañías que supera los 12 millones de dólares. Nosotros sabemos dónde está el dinero de la gente. Queremos devolvérselo a la gente con propuestas como esta. Cuando tú escuches de un candidato presidencial está dispuesto a quitarle los 100 millones de dólares que Aerodón o quienes administran nuestros aeropuertos públicos
se llevan todos los años de manera indebida por una tasa innecesaria que un gobierno anterior le colocó a esa administración, y que esos 100 millones de dólares se lo podamos devolver a los estudiantes universitarios de la UAS, a esos 200 mil estudiantes universitarios, y decirle que con esos 100 millones de dólares le vamos a eliminar a ustedes el pago de los créditos que tienen que en cada semestre pagar por cada materia. Entonces sí, estamos hablando de cambio. Que supone romper con un establishment económico que está dirigiendo al país. ¿Tú no tienes miedo de que esas personas te vean como un peligro, como un enemigo? Y aquí se ha intentado desaparecer gente que no conviene en ocasiones. ¿Tú no tienes miedo de que eso te ocurra? Bueno, Mariano, mira, lo que ha ocurrido en la Junta Central Electoral es una expresión de eso. Es una manifestación. Actores que accionaron en esta etapa. ¿No? ¿Es una reprimenda contra ti? Pero claro que sí, es una reacción. Te voy a comentar algo muy, muy conocido por la gente que me ha dado seguimiento, y sé que tú también lo sabes. El sector de la generación eléctrica, que le hemos definido nosotros como el cartel de la generación eléctrica. Familias poderosas que accionaron para que en la Junta no se aprobara generación de servidores como partido, saben que nosotros sabemos cómo desmontar 500 millones de dólares de los 1,000 millones de dólares que se dan de subsidios. No, y pero tampoco los dueños de la AFP de este país, porque no, tú has sido uno de los críticos más grandes. Para nada. Hubo un amigo que me dijo en una ocasión, Mariano, Carlos, voy a tocar la puerta de manera inconsulta, alguien que quiera apoyarme y sabe que necesitamos recursos para promover la candidatura y nuestra propuesta. Y me dice, Carlos, fui donde un dueño de una AFP privada, que es amigo mío, es hermano mío, me dice él, para buscar apoyo. Con la puerta incorrecta. Buscar apoyo para ti. Y me dice, pero ¿cómo yo voy a afilar cuchillo para mi garganta? Le dijo el amigo a mi otro amigo. Así es. Si Carlos Peña va a eliminarnos a nosotros. Así lo vamos a hacer, Mariano. En la misma Asamblea Nacional, con la ayuda del Señor, vamos a introducir una modificación a la ley 87-01, eliminando las AFP y las ARS. Aquí hay mucho dinero. En manos de un grupito. Que nos corresponde a nosotros, Mariano. Carlos, que es dinero nuestro. Te voy a poner un ejemplo y perdóname, Mariano. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo nosotros solamente por los 9 consejos de administración que hay en el sector eléctrico y otras instituciones que gravitan en el sector eléctrico que no deben existir? ¿Cuánto? Más de 80 millones de dólares. ¿Cómo? Al año. Más de 80 millones de dólares al año, que son instituciones o departamentos que las podemos eliminar sin problema o fundir con otra, y el país va a seguir funcionando de mejor manera, porque contaremos con 80 millones de dólares que anteriormente no contábamos. Y así te puedo mencionar un montón de instituciones que en nuestra propuesta de gobierno está eliminarlas. Y te soy sincero, más del 3.26% del Producto Interno Bruto de la Nación se está yendo en instituciones anacrónicas, en consejos de administración que no deben existir, en directorios de organismos que tampoco deben existir, en asesores que no deben existir, en pagos de consultorías que no deben existir, porque son tan sencillamente para favorecer a gente a quienes se le deben favores políticos, Mariano. Dos cosas que quiero que tratemos. Pero tenemos que ir a un corte comercial, pero te voy a dejar en el aire las preguntas. Tu opinión sobre la salida del doctor Leonel Fernández y su intención de convertirse en candidato de otros partidos, incluyendo el PTD, convertirlo en la Fuerza del Pueblo. Y también me gustaría saber tu opinión sobre, ya me salgo de República Dominicana, sobre el caso de Evo Morales en Bolivia. Tras la pausa, volvemos con Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores, un hombre de Dios, un hombre de honor, pero además mío personal. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad,
El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer. Estoy vestido del mejor, estoy vestido de Martín Polanco Atelier, porque él es quien cada semana tiene el honor de vestirme para estas ocasiones. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina, Leopoldo Navarro. Esto ya no lo necesito, ¿verdad? Lo puedo retirar. Muy bien, tuvimos ahorita una contingencia y los muchachos siempre están prestos a servir. Rápido, raudo y veloz, como diría el Conejo Bus. Estoy con Carlos Peña, un político, un hombre de Dios y además un ser humano especial y excepcional. Carlos, te dejé en la salida de los comerciales. ¿Cuál era tu opinión sobre, precisamente, y valga la redundancia, la salida del doctor Leonel Fernández de tu otrora partido, el Partido de la Liberación Dominicana? Lo habíamos vaticinado ya, Mariano. Habíamos hablado de eso. Habíamos hablado, bueno, en este mismo espacio, me parece que hace más de un año habíamos conversado sobre esto. Todo proyecto serio tenía que salir, por lo menos no serio en su contenido, sino serio en términos de no poner a sus seguidores de relajo. Tenía que salir, bueno, del PLD. Bueno, el doctor Leonel Fernández dice que el partido está secuestrado por unos empresarios. Sí. Bueno, nosotros dijimos cuando salimos el 18 de agosto del año 2018, dijimos que la gente seria, que de una u otra manera se considere así en la política, tenía que abandonar al PLD, y también aquellos que de una u otra manera querían presentarle una alternativa no de relajo al pueblo, porque todos esos que se retiraron, lamentablemente, lo que pusieron en evidencia es que estaban jugando con sus seguidores. Yo le dije a ellos, mira, yo no voy a jugar con mi gente, me voy con la gente nuestra y formaremos un partido aparte, generación de servidores, y vamos a seguir recorriendo el país de manera que la gente vea que salimos para competir y para ganar. ¿Tú qué conoces ese partido? ¿Sí ha ido mucha gente con ese grupo? Mira, mi número siempre fue un 30%. Yo siempre dije que Leonel se llevaría un 30%. Eso es mucho en esta coyuntura política. Importa, cada voto importa. Es mucho. Mariano, en este momento en que todos los vaticinios hablan de una segunda vuelta. O sea, aquí hay que olvidarse de primera vuelta, por lo menos en este contexto que estamos viviendo. Ni el oficialismo ni la oposición puede estar hablando de primera vuelta. Reinaldo Párez Pérez habla de un 10-12%. Bueno, cada rincón, cada litoral va a dar sus números. Un litoral va a decir que un 50%, el otro litoral va a decir que un 10%, un 12%. La realidad es que cada voto cuenta, Mariano. Hay sectores que están esperando. Para mí la mejor y la mayor de todas las encuestas fue la que ocurrió el 6 de octubre. Eso te iba a decir, el 50 lo sacó Leonel. Poco menos, tú puedes decir 48, 47, pero sacó casi la mitad. Pero no me quiero limitar solo a ese punto, Mariano. No, pero analizando el punto del PLD, ya no iremos a quienes no convergieron, a lo nacional, un 70%, que quedó fuera del escenario. Ese es el número más importante. De cada 100 dominicanos, hubo 70 que le dijeron al PLD y al PRM, juntos no queremos nada con ustedes. Ustedes hagan su fiesta para ustedes, nosotros no acudiremos a la fiesta de ustedes. Eso es para preocuparse. Yo, tú hiciste un llamado a no ir a esa. Nosotros hicimos responsablemente un llamado y le dijimos a los votantes dominicanos, esta no es su fiesta. Algunos me decían, Carlos, pero es un deber cívico votar. Sí, en las elecciones generales, pero estas fueron elecciones primarias internas, pero como primarias internas se gastaron recursos de tal manera que si se tratara de unas elecciones nacionales, no solo que se generales, gastaron recursos, sino que los mismos precandidatos del mismo Partido de la Liberación Dominicana hicieron acusaciones serias. Incluso llegó nuestro amigo Manuel
Crespo Manuel, a intimar a la Junta Central Electoral accionando contra lo que a su juicio consideraba un despilfarro de recursos del Estado en manos de Gonzalo Castillo. O sea, hizo una intimación. No, fue un proceso muy cuestionable. Pero también el mismo Paré Pérez, que era precandidato, también hizo una declaración pública donde decía que era muy abusivo los recursos que estaba usando este candidato. Y creo que también el otro precandidato, ¿cómo se llama? Que fue secretario de Educación, ministro. Amarante Baré. Amarante, sí, Baré, sí, también hizo ese señalamiento. Entonces, entre ellos mismos advirtieron ese uso excesivo de recursos del Estado. Todo esto le presenta un reto muy grande al órgano electoral, pero también alerta a la oposición, pues si entre ellos fueron capaces de hacerse eso, ¿qué no harán contra nosotros cuando nos presentemos en este proceso electoral? Yo creo que en lo venidero, Mariano, el presidente Fernández tendrá que asumir la candidatura presidencial desde la figura del candidato independiente. Yo creo ciertamente que la ley es muy clara cuando dice que no puede ser candidato por otro partido político. Ah, esa era una salida, yo no había pensado en eso. Sí, sí, claro, o sea, que el sí. Doctor Leonel Fernández no puede ir por una candidatura presidencial de un partido, pero la misma ley le da una puerta de salida. Sí, el legislador es sabio, el legislador, por lo menos en algunos puntos, ¿no? Sí, el legislador sí sabe que hay un derecho constitucional que es innegociable, que es el derecho a elegir y ser elegido. Como forma de garantizar que ese derecho se pueda disfrutar por parte del ciudadano, le dice, mira, esta es opción. Ya que no puedes ir por otro partido, luego que fuiste en un proceso interno, en ese mismo proceso, pues te doy otra figura, que es la figura del candidato independiente. Creo que al final del camino esa será la alternativa que el presidente Fernández tomará. ¿Y los partidos que han anunciado al presidente Leonel Fernández como su candidato presidencial, qué podrán hacer? No, la ley también da una salida para eso. La ley establece que si un candidato proclamado renuncia, ese partido puede o proclamar otro candidato, o la misma convención o asamblea de delegados le da autoridad o poderes especiales, como en derecho sean posible, para que su dirección pueda acordar otras alianzas. Y aquí viene, ¿cuáles alianzas? Una alianza donde ese partido decida, el partido, ir aliado de el candidato independiente. Entonces esos partidos pudieran aliarse en el nivel presidencial al presidente Fernández como candidato independiente. Me he abstenido mucho de hablar de este tema y lo hablo acá contigo, no lo había escuchado, Mariano. No había escuchado ni a los politólogos buscando esa puerta de salida, ni los politólogos adectos y afines al doctor Leonel Fernández. No, el deseo mío es honestamente que ni el PLD, ni el PRM, ni el PLD2, ni ninguno de sus partidos participen y que ninguno de sus candidatos participen. Claro, mejor para ti. Ojalá que se abstengan todos y que libremos al país de toda esa historia negativa de esos partidos, pero debo ser objetivo en el análisis que hago. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, Mariano? Que lo que se le está presentando al pueblo dominicano de esos litorales es exactamente lo mismo. Son la misma gente de los Tucanos, son la misma gente de Odebrecht, son la misma gente de la Sunlan, son la misma gente de las quiebras de los bancos, son la misma gente de la estafa y el robo en los terrenos del CEA, son la misma gente que vendieron las empresas públicas. Tú nunca has estado de acuerdo con el doctor Leonel Fernández. Ahí parece que una quiebra emocional en el trato de ustedes, porque siempre les recuerda a los Tucanos, porque fue un caso que tú siendo diputado denunciaste. Así es. Y que me imagino te costó muchas cosas. Pagamos un partido. Alto precio por eso. Eso no es gratis. Sí. El que se atreve a hacer eso con un presidente de turno, porque claro, Estaba de turno el presidente Fernández, sabe que eso le va a costar. Eso te ha llevado a ti a formar Tienda Aparte y sigues denunciándolo. Y lo que tú estás planteando aquí es que el doctor Leonel Fernández no es más que un rostro viejo, es un afiche nuevo. No, se trata de vino viejo en una copa nueva, es exactamente lo mismo. Dice la Biblia, vino nuevo en odre viejo. En odre viejo, es exactamente lo mismo, y el pueblo no debe dejarse confundir por esto. Ahora, lo lamentable de todo esto es que se esté empujando a la población por falta de negarle el derecho a ciudadanos como nosotros que podamos participar. Lo único que estamos pidiendo es liderazgo. Aquí nos quejamos de que no hay liderazgo de reemplazo, que no hay liderazgo de relevo, pero cuando los liderazgos quieren sacar cabeza, se la cortan. De eso se trata. Ahora,
¿Qué retos tenemos como país? Tenemos grandes retos. Y lo que ha ocurrido en Bolivia es una muestra de eso, Mariano. Ese era el otro punto que quería que tratáramos. Bolivia tiene que ser un espejo para lo que República Dominicana puede vivir en muy corto tiempo. Lo que ocurrió en Bolivia y quedó de manera expresa, donde el mismo expresidente Evo Morales lo admitió, fue un fraude con el voto electrónico. Así de simple. O sea, aquí no se trata de volver atrás, no se trata de seguir hacia adelante, no. Aquí se trata de algo que está ocurriendo de manera clara. Yo dije hace unos días que el Plan Cóndor fue la estrategia que utilizó la derecha, la mala derecha, décadas atrás para imponer gobiernos totalitarios. Ahora resulta que el voto electrónico es el medio que la mala izquierda está utilizando para imponer también regímenes y gobiernos totalitarios. Los extremos son negativos. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el pueblo se indignó con este fraude. El pueblo salió a manifestarse. Ahí no hubo golpe de Estado como han querido vender. ¿Y el fraude, Mariano, quién lo monta? No, el fraude lo montó el gobierno. El fraude lo montó Evo Morales, que quería, a pesar de todas las conquistas. Perdió su glamour. Óigame. Pudo salir por la puerta grande. Porque mira esta nota. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América Latina a ser el país con mayor crecimiento de América. Bolivia incrementó su PIB en un 400%. Se eliminaron 8 bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por lo que Evo sacó a su nación la DEA y la CIA. Nacionalizó los recursos. El gas y el agua. El gas y el agua se nacionalizó. Se recuperaron el gas para ponerlo al servicio del pueblo. Se hicieron 12 fábricas de litio, 13 fábricas de cemento, 12 fábricas automotrices, 28 fábricas de textiles. El analfabetismo se redujo. 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación para con el sector mayoritario de la población, que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia, es decir, que se reconoce la autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas. Son méritos inocultables, Óyeme, Mariano. La mitad de los cargos públicos lo ocuparon mujeres, más del 68%. El salario mínimo aumentó en un 1000%. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que gobernó con la mano de la gente. Fue un gobierno promotor de la cultura, el respeto del medio ambiente. Se creó la pensión para los adultos mayores, que te he oído a ti hablando de eso. Yo creo en eso. A partir de los 65 años se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. El analfabetismo pasó de un 22.7% a un 2.3%. Así es, récord en América Latina. Se hicieron más de 25 mil kilómetros de carretera y la deuda externa, que se encontró en 54, se llevó a 22. Del Producto Interno Bruto. Las reservas internacionales aumentaron considerablemente, pero tocó un punto se equivocó al muy final. Sensible, Mariano. Pero también se metió con la iglesia. Sí, bueno, se metió con la iglesia, pero para los que no creen en la iglesia, ese es un punto que lo ponen a un lado. ¿Cuál es el punto acá? La democracia. Cuando a un pueblo tú le cambias y le vulneras por la vía de un fraude electoral su voluntad, ese pueblo, si ya ha avanzado, no va a aceptártelo. No lo va a aceptar. Por eso tenemos que acorralar. Es el mensaje a estos. Gobierno, ¿no? Es que es exactamente lo mismo que estamos viviendo. La Junta Central Electoral tiene que aumentar su nivel de credibilidad. La gente debe sentir que lo que va a emanar de este órgano electoral nos merece todo el crédito y toda la confianza para que podamos seguir construyendo o construir, Carlos, una verdadera democracia. Me hicieron señas hace rato y yo me he pasado. No quiero despedir este programa sin antes agradecer la gentileza de tu presencia en Imagen Pública Televisión. Sabes que estoy comprometido contigo, lo he dicho en público, sabes que te respeto, que te quiero, que sé que el país gana contigo y que sé que la población consciente, la población que necesita cambiar el establishment y las cosas que no están bien, tienen en Carlos Peña un hombre de bien para que sí estén bien. Nosotros agradecemos tu presencia. Mañana. A ustedes, cuídense, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.